Bueno, ayer lo que pasó es una de las acciones que se habían planeado como respuesta al eslogan que había en la manifestación de ayer, que era de la indignación a la acción. Entonces esta ha sido una de las acciones, respondiendo a que este es uno de los distritos donde hay más desahucios. Me fui a la manifestación y al final tuve que elegir color y elegí a los del verde, porque me gustan las sorpresas y del resto ya me imaginaba más o menos qué es lo que iban a hacer. Lo que se ha hecho ha sido ocupar este edificio que hacía tiempo que estaba sin terminar. Porque hace lo menos 5 o 6 años que lo están haciendo y todavía no los han acabado. Para alojar a una familia que hace 2 semanas se desahució de forma violenta, porque entraron en casa como si fuesen terroristas, pues se ha hecho esto. Entonces esto aquí es un edificio que tiene 12 viviendas y aparte tiene este local que hay aquí fuera. Esto pues se piensa usar para alojar a familias. Nosotros venimos de un desahucio de la calle Marín hace unas 2 o 3 semanas. Nos echaron brutalmente de la casa. Y eso creo que no eran medios ni formas para echar a unas personas de la casa, porque no nos avisaron, ni previo aviso, ni del juez, ni nada. Se pasaron el artículo 47 por donde querían ellos. Es una de estas 50.000, 100.000 viviendas que hay en España vacías, propiedad de bancos, que se están manteniendo cerradas porque mientras los bancos reciban dinero público no necesitan sacar estas viviendas a la venta. La idea es mantenerlo, sí, porque las personas que fueron desahuciadas se han pasado 2 semanas en casa de parientes y bueno, ellos necesitan estar en una casa. A ver, ellos no se niegan a pagar, pero claro, no se niegan a pagar, pero siempre que sea una cantidad justa y equilibrada, ¿no? Y si nos permitieran y tuvieran humanidad, que se pusiera la mano en el corazón y nos pusieran un alquiler asequible a lo que nosotros podemos pagar, es lo que pedimos.